Vaquero dice que estaría dispuesto a realizar una canción a dúo con su ex amor Marta Heredia. Uy, y eso que la cosa estuvo fea entre... Este video era cuando ellos eran todavía parejas, sí, o sea, sí, después de esto, ella le acusó de maltrato doméstico y todo lo demás. Él dice que no guarda ningún tipo de rencor y bueno. Ali David, bueno, yo no sé si esa cosa va a continuar así porque ahorita a las 5 de la tarde, a los Foques tiene un A los Foques sin censura con Marta Heredia y toca hasta los puntos de los golpes, el maltrato y demás. Exacto, donde ella y va ella a tiene una rueda de prensa. Estuvo contigo ayer en la radio, no le preguntaste. No le preguntamos nada de Marta Heredia y casualmente hoy a las 6:30 de la tarde, Marta Heredia tiene una rueda de prensa para hablar de todo lo que va a ser su carrera artística de ahora en adelante. Vamos a la ver allá, vamos a acercar a Santiago. ¿Está aquí? Ella va a dar detalles exactamente de su carrera, pero este expediente para nadie es un secreto. Sí, pero obviamente revivir, si revivir esas historias, quizá no quedaría con gusto de querer grabar a dúo una colaboración. Porque sería una sorpresa. Yo siendo Marta Heredia o quien manejara Marta Heredia, borrara la existencia de Vaqueró de su carrera. Yo pienso que sí. Yo también. Estoy muy de acuerdo con Enrique. Es un grupo de gente. Dejaré de vamos a ver. Amanecerá y veremos si Marta Heredia y Vaqueró lograrían algún día grabar juntos una colaboración luego de tan escandalosa ruptura. Sí.